El príncipe británico Felipe, de 97 años, ha sido visto conduciendo sin cinturón de seguridad apenas 48 horas después de su accidente automovilístico en el que su Land Rover se volcó. El duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, sufrió un terrible accidente mientras conducía su camioneta, lo que hizo que por poco perdiera la vida al volcar el vehículo en el cual se desplazaba por Sandringham, Norfolk, Inglaterra. El príncipe Felipe desde el año 1947 es el consorte de la actual reina de Inglaterra Isabel II, con quien procreó 4 bellos hijos: Carlos de Gales, Ana del Reino Unido, Andrés de York y Eduardo de Wessex, pero el pasado jueves esta unión marital casi llega a su fin de manera violenta. El accidente ocurrió el pasado jueves en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, luego de que el carro el cual conducía el mismo príncipe Felipe, chocó contra otro y terminó volcándose. El contratiempo sucedió en las inmediaciones de Sandringham House, que es la casa donde la familia real pasa las vacaciones de diciembre. Por medio de un comunicado oficial emitido por el Palacio de Buckingham se informó que el príncipe Felipe conducía una camioneta Range Rover cuando sufrió el accidente, del cual aseguran salió ileso. El oficio emitido por los portavoces de la Casa Real Británica decía textualmente: el duque de Edimburgo ha estado implicado en un accidente de tráfico con otro vehículo esta mediodía, del cual ha resultado ileso. Según testigos que informaron a la BBC, el príncipe volcó su vehículo al intentar esquivar el auto con el que, a pesar de sus esfuerzos, terminó chocando. El esposo de la reina salió ileso después del accidente de este jueves, según un comunicado de la policía local. Felipe chocó con otro vehículo que transportaba a 2 mujeres, de 28 y 45 años de edad, así como a un niño de 9 meses. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más.